¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Infamous Second Son. Y vamos a continuar, estamos aquí después de rescatar o bueno, después de conocer al conductor de Los Ángeles y quiero ese poder, de verdad, tío, quiero invocar ángeles. Vídeo. No me jodas, tío, voy a poder invocar ángeles. Bueno, lo que se puede venir. Lo que se puede venir. Quiero ángeles, tío. ¿Dónde está lo de los ángeles? Trinidad impía. Trinidad impía son los ángeles. No lo sé. Gemelos demoníacos. Bueno. Por aquí hay cositas bastante interesantes, ¿eh? Ya las veremos. Las iremos viendo poco a poco. Vale, eso lo de probar el nuevo arsenal, dice aquí Delsi. Pues sí, si tú lo dices, a ver. Solo apretar el gatillo. No es un buen comienzo. No es un buen comienzo. ¿De dónde podemos coger vídeo? Que es el nuevo poder que tenemos. Ahora tenemos el neón, el humo y el vídeo. Vale, supongo que esto azul. Te he enviado un nuevo relé de... Reggie, tío, te necesito. He perdido todos mis poderes. Ni lo nuevo de Eugene, ni nada de lo anterior. ¿Qué? Quédate donde estás, voy. No, esto está muy expuesto. El GPS dice que hay un callejón a unas manzanas. Vale, nos vemos allí. Vale. Hostias, tío, yo quería probar los nuevos poderes. Pues no sé qué habrá pasado, ¿verdad? Eso no vale. Una lucha cada vez. No sé qué habrá pasado, tío. Oh, tienen suerte de que no tenga poderes. Tienen suerte. Vale, pues no esperaba esto, tío. Esperaba hacer lo típico que hicimos la otra vez, ¿no? Con Fetch, que fuimos desbloqueando los poderes de... del neón, ¿no? Y esperaba hacerlo ahora con el vídeo, ¿no? Con Eugene, pero parece que no va a ser posible. Oye, pues nada, pues... A ver, ¿qué tal? ¿Qué nos cuenta ahora Reggie? Gracias a Dios, Reggie, necesito tu... Espera, frena. ¿Dices que has perdido todos tus poderes? Sí, he perdido todos mis poderes. He perdido el humo, el neón, ni siquiera llegué a... Reggie, eso es genial. Es una gran noticia, tío. ¿Cómo que una gran noticia? Si hay 1000 soldados del DUP intentando matarme y no tengo nada. Dijimos que te encontraríamos una cura, y aquí está. Todo el bioterrorismo ya no está. Delsin, podemos volvernos ya. ¿Volvernos? Mira, has hecho lo que has podido, ¿vale? La tribu lo sabe y yo lo sé. Es un milagro que todavía sigas vivo. Por favor, ¿no es mejor que lo dejemos mientras podamos? Sé sincero. Si fueras yo, te irías a casa. Sin duda. Si fuera tú. No, me da igual si tiene que ser a pedradas. Pienso ir a por Augustin. Pero prefiero evitar el escenario en plan David y Goliat. Necesito tu ayuda. No sé, parece que ya has tomado una decisión. ¿Para qué me necesitas? Bueno, para tener alguna posibilidad de recuperar algún poder... Tiene que ser a través de esos relés de núcleo. Pues claro. Pero, joder, Reg, no puedo abrirlos cuando... Bueno, sin poderes, ¿vale? Así que no te necesito a ti. Necesito tu pistola. No. No te la voy a dar y punto. No. Dios. Pero podría dejarte un par de mis balas. Gracias, tío. Vale, vamos. ¿Será un poder de vídeo? Supongo que sí, ¿no? Vale, sí, parece que sí. Sé que lamentaré preguntarlo, pero ¿qué novedades hay? Deberías echarte un poco atrás. L1 para hacerte invisible. Oh, menos mal que me aparté. Tal vez el siguiente tenga proyectiles o no sé, algo para cascar a base de bien. Te llamaré para decírtelo. Ah, no, voy contigo. No, ni hablar, tengo esto. Mira, a no ser que planees abrir el siguiente relé haciéndolo invisible, todavía me necesitas. Además... No sabes dónde está. Vale, pues venga, Reggie, tira.
¿Qué haces? Si te tienes que quedar con un solo poder, supongo que la invisibilidad no está mal. En serio, llevo pensando qué haría si fuera invisible desde la pubertad. Y la conversación ha terminado. Bueno, mejor que termine. A ver, el siguiente, pues no sé dónde estará. No sé dónde estará. Nos está llevando aquí al puerto. Tírale, Reggie. Ahí está el siguiente, vale, pues dispara. Ahí está. Vale, Reg, hazte el poli y ábrela. Vale. Por un momento he pensado que me iba a dar la pistola a mí, tío, y que iba a poder disparar con una pistola. En serio, lo he pensado en serio. Vale, pues vamos a hacer lo que tenía pensado hacer, pero sin poderes. Voy sin poderes. Bueno, sí, voy sin poderes, a excepción de estos que estamos viendo ahora, ¿no? ¡Bingo! Eso espero, porque el DUP viene para acá. Vale. ¿Qué es lo que tenemos? No sé qué es lo que tenemos. Vuélvete invisible para acercarte a tus enemigos y atacar cuerpo a cuerpo. ¡Ah, qué mola! Vale. ¡Hey! ¡Ponte a cubierto! Vale. Vale, quizá me debería haber estado quieto, no lo sé. Vale, lo que hace es dejar una imagen ahí. Vale, lo que hace es dejar una imagen ahí, tío. Ni me vieron vale, llegar. Mola, mola bastante, vale, y me acerco a los enemigos para matarlos, tío. Oye, mola bastante esto, Vale, me he quedado sin poder, vale. Lo que pasa es que esto de la invisibilidad gasta, gasta bastante, por lo que veo. Vale, cuidado que estoy en las últimas, Voy a darle a esto. Ah, si no hace falta, hombre, si no hace falta. Sí, bien, vamos al siguiente relé de núcleo. Lo siento, pero lo de acompañarme se está volviendo demasiado peligroso. Déjatelas a Reggie por seguridad, vale. Pero Reggie no me ha dicho nada. ¿Cómo lo dejo atrás? ¿Corriendo? No lo sé. Por cierto, me gustaría pillar el vídeo, pero no sé ahora mismo cómo pillar el vídeo. Creo que puedo pillar el neón, ¿no? Me está dando la opción de vale, pillar el neón. El siguiente relé de núcleo está... ¿dónde? ¿Me recuerdas? Soy el tipo que sabe dónde está el siguiente relé de núcleo. Te pongo en espera. Eugene, soy Delsen. Escucha, tus amigos habrán hecho reconocimiento aéreo por aquí, ¿no? Sí. Necesito que me ayudes a encontrar algo. ¿Sabes esas cajas brillantes que el DUP puso por la ciudad? Claro, espera. Hay uno no muy lejos de ti. Flipante. Por cierto, he visto a unos cuantos aculanos que seguían causando problemas. ¿Qué dices? Tengo una espada nueva increíble. ¿Podríamos liarla bien? ¡Cómo mola esa espada, Lo sé. ¿Qué? ¿Te interesa? No, está bien. Tengo ángeles de nivel 11 esperándome en el Valle de la Muerte. Ah, entonces ve a por ellos, no lo dudes. Vale, pues vamos a buscar el siguiente relé de núcleo. Me gustaría pillar vídeo, pero no sé de dónde pillar vídeo. En serio, ¿veis en el mapa que eso azul? Entiendo que es vídeo, ¿vale? El problema es que no sé dónde está. Si está arriba, no sé, no tengo ni idea de dónde está. Pero si está arriba no puedo pillarlo, es evidente. Bueno, hemos pillado un fragmento ahí del dron de antes que había ahí tirado. Sí, vamos a seguir a lo nuestro. Este es un... ¿para que le dé eso? Sí, sí que lo es, sí que lo es. Vale, vamos a reventarlo. Vale, ese está muerto. Hostias, es que no tengo nada, tío. No puedo ni moverme rápido ni nada, Hostias, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no? ¿Por qué no ha funcionado el...? No sé, no ha funcionado el... Mientras esté, podría aprovechar. Hostias. Vale. No tengo todavía el dash, digamos, ¿no? Con el círculo. Bueno, no tengo tampoco el disparo. Pero tengo las alas, vale, perfecto. Perfecto. Tengo las alas, tío. Me gustaría invocar ángeles, tío, pero parece que eso no voy a poder hacerlo, No estoy seguro. Para subir por paredes o rodear objetos. Al círculo. ¡Oh! Perfecto, tío. Me parece perfecto. Vale, pues vamos a volar, tío. Vamos a volar. Vamos a volar y a reventarlo todo. Ahí está. Venga, mueres. Adiós.
Y queda uno aquí arriba, si no me equivoco. Adiós. Hostias. Sé que prefieres estar solo con tus demonios, pero los francotiradores del DUP me acaban de tender una emboscada. Tendrás que venir aquí. Está bien, vale. Pero enviaré a algunos ángeles. Sí, este hombre envía ángeles. ¿Para qué va a venir él? A ver qué pasa ahora. Vale, quería enganchar esto, tío, vale. Corre contra antenas parabólicas para propulsarte por los aires. Wow. Eso ha estado bastante bien, ¿sí? La verdad es que ha estado bastante bien. Oye, pues con esto vamos... Con esto vamos bastante rápido. Quería preguntar si... la chica, la del autobús, ¿está bien? ¿Fetch? Sí, es genial. Tío, escucha, ella... Tío, está fuera de tu alcance. A ver, vale, aprender a gatear antes de intentar subirte al trineo cohete. Oh. El tipo, el que causó el accidente. ¿Murió? ¿Tank? Oh. Tank. Augustine lo atrapó. Lo mató. ¿De verdad? Vaya. En el autobús, de lo único que hablaba era de volver a casa con su hija. No te preocupes. Muy pronto me encargaré de Augustine. Espérate, 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 que me acabo de meter en zona peligrosa sin querer, tío. Vale, vámonos de aquí rápidamente. No me interesa nada. No me interesa nada esto, no me interesa, no me interesa. Adiós, adiós. Adiós, no vengo a buscar pelea. Adiós, 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 adiós. Dejadme en paz, por favor. Vale, aquí hay un relé de núcleo. Sí, voy a tener compañeros esta vez. Y aquí hay un dron porque sí, tío. Desaparecer, golpear y largarme. Parece una gran estrategia antiaérea. Vale, ¿dónde está el que está arriba? Parece que sí, ¿no? Vale, sí, está aquí, ahí. Hay demonios conmigo, vale, pues perfecto. Vale, pues vamos a reventar esto. Vale, absorber vídeo. Vale, la pantalla esta la puedo absorber, vale. Vale, 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 perfecto. Absorbemos el relé de núcleo y nuevo poder de vídeo, vamos a ver cuál es. Vamos a ver cuál es. Vale, está disparando espadas, ¿no? Está disparando malditas espadas. No jodas. Vale, y ahora aparece la gente del DUP aquí para reventarlo. ¿Esto es lo guay? Hoja sanguinaria, bueno, hojas sanguinarias. Cuando ya creía que no podía ser. Vale, lo que he pillado es el poder del R1, tío. Vale, me he quedado sin. Me he quedado sin, a ver. Aquí tiene que haber más vídeo, por aquí hay más vídeo. ¿Dónde está el helicóptero? Vale, ahí está. Ay, vaya, no le he dado. ¿En serio? ¿No le he dado, tío? Hostia, que me revienta, Me destroza. Bueno, con esto voy rapidísimo, Con las alas habéis visto que vas rapidísimo, ¿no? Es una locura esto. Oye, el helicóptero este me está jodiendo bastante, No nos vamos a engañar. Me está jodiendo demasiado. El problema es que no le puedo disparar y tampoco tengo el poder ahora mismo del R1. Así que me voy a tener que tirar. Tírate, tírate del sin. Voy a reventar contra el suelo. Creo que no hay aquí ni nadie, pero... Eugene, no quiero parecer ingrato, pero... ¿Crees que la próxima vez podrías enviar unos demonios menos cobardes? Creía que solo querías que te avisaran. Tío, aquí no podemos ir a medio gas. Los conductores tenemos que ayudarnos. Vale, la próxima vez, lo prometo. ¡Encontré otro! Vale, no está lejos de aquí, gracias. Vale, he pillado por aquí vídeo. Siento. Y creo que va a venir bien. Pero la espada esa, tío, la veo chunga, La veo bastante chunga. Vale, esto parece un control. Un control que vamos a tratar de evitar. Vale, vámonos, adiós. Adiós. Una tropa del DUP se dirige al lugar donde estás. Pero no te preocupes, tendrás ayuda cuando llegue. Me alegra oír que esta vez tus chicos tuvieron huevos. Mándalos como sea, porque necesito ayuda. Vale, pues vamos a reventar esto. Vamos a meterle uno de estos. Vale, me he acercado demasiado. Y pillamos el relé de núcleo, vamos a pillar el nuevo poder, a ver. Pero no me gusta ese de las hojas, tío, porque es muy directo, ¿no? Es... O vas o no vas, ¿no? A ver, quiero decir que... El... ¿cómo decirlo, tío? No sé, tío, que no tiene mucho... Mucha amplitud, ¿no? Es muy fácil fallar, digamos. Debería bastar. Wow,
Vale, esto revienta muchísimo. Esto, en cambio, revienta muchísimo, tío. Esto revienta que da gusto, tío. Revienta que da gusto. Oye, las espadas estas no me terminan de molar, eh. Las espadas estas no me terminan de molar. A ver, las espadas en sí molan, ¿no? La animación está bien, ¿sabes? Pero... no, pero no. ¡Sí! ¡Vamos, equipo monstruo! Sí, vale. Yo vi todo eso, pero tengo malas noticias. He localizado otro relé de núcleo. ¿Qué tiene de malo? Hay una tropa de TUP en la zona. Quizá ya tengas suficientes poderes. ¿Por qué arriesgarte si no sabes siquiera lo que podrías obtener? No me hagas un Eugene, ¿vale? Si nos ponemos a ello, no hay nada que un par de conductores machotes y una tropa de ángeles y demonios no puedan lograr. Nada de Salvador. Ya te llamaré cuando llegue. Vale, está lejos. Está bastante lejos. Vamos a ir para allá así un poco volando con las alas. Sé que todo esto es del DUP, pero bueno, paso. Paso, en serio, tío. Si me tengo que meter por aquí en medio, me voy a meter, eh. Me voy a meter, tío. No voy a echar 4 horas dando la vuelta cuando puedo ir así y ya está, tío. Y no me van a alcanzar en la vida. Mira, ¿me estás viendo? Pues voy a volar, mira. Ya han saltado ahí todas las alarmas. Me da igual, vale. Me da absolutamente igual. Tío, las antenas estas las tendré que reventar algún día, ¿eh? Algún día las reventaré, las antenas estas. Pero bueno, hasta que llegue ese día, voy a pasar. Vale, esto lo que estoy viendo es que no me gasta nada, ¿eh? Por el lado, ¡yupi! ¿Qué le pasa a este? Vale, vamos, puedes hacerlo mejor. Vamos a reventar aquí, gente del tope. Venga, va. Venga, vamos. Muerto. Ey, que me destroza. Vámonos un poco. Porque los ángeles hacen bien poco, eh. Los ángeles hacen bien poco, tío. Vale, muere. Adiós. Hostia, no son pocos los que hay aquí, eh. Pensaba que eran menos. Vale, voy a pillar el nuevo poder. Me da igual que esté todo lleno de gente del DUP. Vale, ¿cuál es el nuevo poder? Vamos a verlo. El nuevo poder es... No sé lo que es. Delsin, espero que merezca la pena lo que has conseguido, porque lo vas a necesitar. ¿Qué es lo que he conseguido? ¿Invocar un enjambre de fuego infernal? ¿Voy a invocar ángeles o qué? Aquí llegan cielo, infierno y Delsin. ¡Ojo! No, Eugene. ¡Madre mía! ¿Lo tenías muy calladito? Solo es algo en que pensar. Cielo, infierno, Delsin y Eugene. Si quieres la recompensa, sales de aquí y te ensucias las manos. No sé. No se me dan muy bien las personas. Eso es lo mejor de ser conductor. No hacen falta habilidades sociales. Somos fuertes. Supongo que soy una persona más de poder. Y me encanta cuando los matones gritan. ¡Buen chico! Avísame cuando quieras pasarte por la ciudad y vale, aquí hay uno. Caer por tu dominio. Sí, Rex, siento haberte hecho esperar, pero Eugene y yo acabamos de darles bien a los aculanos. Primero, me alegro de saber que sigues vivo. Y segundo... ¡Entro en un túnel! Dejaré de hacer eso. En cuanto deje de ser divertido. Menudo vacilada la que acaba de pegar al colega. Bueno, al colega, al hermano, en fin. Hemos acabado aquí, parece que hemos conseguido todo, y tengo 22 mejoras disponibles, ¿vale? Que no son pocas. Me habría gustado el tema de invocar ángeles, parece que es algo que no voy a poder hacer. Bueno, he estado el enjambre este de fuego infernal, que invoca ángeles y demonios y tal, y mete un ataque potente, ¿no? Pero no tengo lo que es invocar ángeles como tal, ¿no? Como lo que hace Eugene. En fin, es algo que me habría molado bastante, pero si no lo tenemos, pues no lo tenemos, ¿no? Vamos a mejorar cosas del humo, ¿vale? Porque, sinceramente, sigo pensando que el humo es lo mejor para atacar. Aunque, bueno, es todo el vídeo, la verdad es que está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien. Y aquí tenemos la capacidad de aumentar la munición de misil de ceniza. Pero requiere 6 fragmentos, tengo ahora mismo 4. Bueno, quizás sería interesante ver eso. Lo de hojas sanguinarias creo que es algo que no voy a mejorar porque no me mola. No me mola, tío, es muy difícil dar con eso. Y la verdad que para un ataque tocho sirve muchísimo más el misil de ceniza. Y si puedo tener 4 en vez de 3, pues mejor, ¿no? Así que vamos a guardar los fragmentos que tengo ahora mismo.
para mejorar eso cuando pueda. En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. ¡Oh!